Según la Contralora Municipal, Isabel Cristina Carvajal, el recaudo de valorización se ha visto afectado por la pérdida de gobernabilidad. La funcionaria dijo que no hay confianza por parte de los armenios en que el proyecto de valorización pueda salir adelante. Por eso la importancia de la toma de decisiones cuanto antes. El acuerdo municipal número 20 dice que después de que la gente acabe de pagar la valorización, que a cuota sería este año 2020, tendría 2 años para iniciar la totalidad de las 9 obras que le hacen falta al plan de obras de valorización. Estaríamos hablando de un tiempo muy corto para adelantar las licitaciones, adjudicar los contratos y ejecutar y terminar. El plazo son 2 años después de que la gente termine de pagar la valorización, que se cumple este año, o sea, a diciembre del 2022. El acuerdo municipal número 20 de 2014 dice que a partir de este año el alcalde José Manuel Ríos Morales tendrá 2 años para iniciar la totalidad de las 9 obras que le hacen falta al plan de valorización. Dijo también que de no ser así, los contribuyentes tienen derecho en el 2023 a cobrarle al municipio el dinero que pagó por unas obras que no ha ejecutado.